¿Se acuerdan de la denuncia post-elección de Felipe Solá que faltaban, según su criterio, unos 140.000 votos que lo perjudicaban a él? Bueno, el fiscal Di Lello lo llamó a declarar, concurrió Felipe Solá, y después el fiscal dijo que es inhabitual, muy raro que algo como lo que denunció Solá pueda ocurrir. Solá, quien se apersonó a los tribunales de Comodoro Py para formalizar su denuncia ante el fiscal Jorge Di Lello, calificó el supuesto hecho como un robo. Yo creo que lo que hay es una tendencia a la trampa, sin que me conste que sea algo organizado o no, pero hay una gran tendencia a la trampa y lo que sí me llama la atención es que el gran perjudicado del tema soy yo, es decir, la fórmula Solá-Arroyo, la fórmula para gobernador de Luna. Tan perjudicado que tengo 3 veces más faltante de votos respecto a mi presidente, a mi candidato a presidente, que lo que tienen los otros dos competidores importantes. El fiscal Di Lello se comprometió a investigar el hecho, aunque consideró que la denuncia suena un poco a ciencia ficción. Si hubo una hipnosis colectiva a todas las autoridades de mesa y a todos los fiscales que estaban para reemplazar las boletas que estaban dentro de los sobres y conformarlos así, cortándolos, suena un poco, digamos, a ciencia ficción. Pero insisto, yo respeto mucho al ingeniero Felipe Solá y no es un denunciador habitual de Comodoro. Seguro. Por lo tanto, me pareció importante recoger el guante y mover.